Vamos aquí, chata. Con todos ustedes, voy a presentar el grupo, así que un poco de atención. Con todos ustedes, a mi izquierda, un hombre de gran talento y gran belleza. Su nombre es... ¡Dicen! Y además está soltero. El hombre del sombrero de gris lleva más de 5 años trabajando con nosotros y girando. Siempre hemos dicho que es uno de los mejores jamonistas del país. Jamón es el instrumento que hay ahí, ¿verdad? Suyo. Gran jamón, el suyo. Además, Valdo tiene un increíble buen gusto para hacer dry martinis y negronis. Los tontos que nos gusta, es una cosa increíble. Su nombre es Valdo. Desde Barcelona, este hombre que toca la batería, su nombre es... Su nombre es Axel P. Pero antes de continuar, Axel, hoy en la furgo venía diciendo, hoy en Logroño me voy a desnudar. Siempre lo digo, pero hoy lo voy a hacer, así que Axel, todo tuyo. Hay un cántico. Ahora se pone tímido, ahora es tímido. Hay un cántico que me gustó mucho, el de Cartagena, donde la gente decía: ¡Sácate la polla! Y eso funciona, ¿eh? Tres y ¡Sácate la polla! Bueno, su nombre es Axel. Un aplauso para Axel, pobrecito. Quien no tendría problemas para desmarse es el bajista del grupo, lo más que mejor no lo miramos. Él además es mi compañero de habitación cuando salimos de Barcelona y vamos de tour. Duerme conmigo, Jesús duerme conmigo. Camas separadas siempre. Decir algo malo, en camas separadas porque tú quieres. Y Jesús además, cuando me levanto, él llega a la habitación y me canta siempre Camarón, porque es muy fan de Camarón. Un aplauso para Jess Senra. Gracias. Y un fuerte aplauso para la voz más bonita. Chulo, eres un chulo. La guitarra más bonita y las canciones más bonitas. Un fuerte aplauso para Marc Ros. ¿Os cerréis? ¿Qué canción queréis? A ver. No tenemos ni una más. ¿Cómo? Persona, Costa Azul, ¿qué más? Costa Azul, va ganando Costa Azul, por ahí queréis. Dejad hablar a esa chica de la mesa de Ecuador, por favor. No me digas una cara B súper extraña del 67, ¿eh? Silvia, has llegado tarde, otra vez. Los olvidados. No significa que vamos a hacer los olvidados, ¿eh? No significa que vamos a hacer los olvidados. No me acuerdo. Ya está, decidido. Tus huesos son un arrecife de cristal en un océano de cárcel ideal. Mis ojos podrán amar por omitido en el mar y te coronar la cabeza de coral. ¡Hey!
gemid, gemid, gemid.